Le saluda Cristian Barrio y en esta oportunidad, Mr. B, estás muy atento, te he visto muy caballerito, ¿no? Totalmente sacando, ¿no?, a relucir sus dotes de caballero. Se encuentra acá con nosotros Anita Alvarado. Muchas las de reconocer. Me estaba coqueteando. No, por favor, no confundir. El señor es un caballero, ¿no? Acá hay muchas amistades. Jimenita, por ejemplo, también es una buena representante. Magdalena, ¿no? A nada. Pero bueno, está presente la belleza aquí en el caldo de gallina. Se presenta a ustedes Cristian Bayro, Anita Alvarado. Ella es colega también, pero me va a acompañar en esta oportunidad hoy martes, porque tiene un emprendimiento muy interesante y además está trayendo un plato que acaba de ser coronado entre los 10 mejores platos del mundo. El ceviche, señores, así es. Ahorita le voy a mencionar la lista y nos ha traído un ceviche acá en los sets, el set número 500, ¿no?, de Fuego TV. No, está con unos olores marinos. Picantito. A mí me gusta picante. No, si ¿te no, gusta picante? Picante. Ya. ¿Con bastante rocoto con o hay bastante más? Ají. Ya. Si tiene ají charapita, mejor. Ají charapita, así, no importa que sea redondito, pero chiquito. Redondito, cumplidor. Chiquito. Cumplidor. Chiquito, pero picoso. Ya sabía que íbamos a hablar de estas cosas. No sin antes, le presento pues caldo de gallina, que puede ustedes verlo los martes y jueves a partir de las 8 de la noche, de 8 a 9. No, de repente nos vamos a estirar un poquito más porque tenemos varios invitados, ¿no? Tenemos justamente el emprendimiento de Anita. Estamos esperando a Sharon también. ¡La Sharon! Sharon. ¿Con qué emprendimiento van a saber, Sharon? No, van a saber Sharon quién es Sharon. Es un amigo también que nos ha ayudado bastante a todos los periodistas. Nos ayuda con notas, con ideas, ¿no? Es resolvedor de problemas, ¿no? Jode también. Perfectamente, sí, estamos hablando del mismo. ¡Atención! ¡Cable! ¿Dónde nos pueden ver? ¡Fuego TV! Más de 100 cable operadoras. ¡Atención! Señal abierta 18.8. Cable más 706. ¿Qué más, Estenita? Win TV, casi 30. ¿Ya? ¿Qué más? Veo cheja. Cablevisión Lima Este, 48.2. ¿Ya? Y Cable Perú, 39.1. Tengo que poner mis lentes, veo cheja. Llegaste a ver. Ay. La edad, Anita. No, pero aún así. ¿Cómo que la edad? Yo estoy más rica que Shakira. Oye, ¿verdad? Hablando de rica y de Shakira, caldo de gallina, hoy ya tiene nueva presa, doble pechuga. Ya. Atención, para que alcance para todo el mundo, ¿no? Caldo de gallina, perfecto. Ahora, que ser Vita y papo. Anita, te contaré que ahora nos estás acompañando en esta oportunidad, ¿no? Vamos a hacer los comentarios de las principales noticias, esas que siempre se esconden entre las duras, ¿no?, las bravas. De esas que nadie quiere hablar. Esas de aquí quiere hablar. Y no se pero atreve. Nosotros las rescatamos de la internet. Adelante, Dianita, con la primera portada. ¡Uy, no! ¡Uy! A ver, ¿qué dice ahí, Anita? Mi amiga, no puedo tu rajar. Causa, ¿no? Causa. No quedas a rajar. Pero... Ale, ¿qué dice? Linda, Magali halaga la seguridad que transmite el esposo de la Chabelita. Es acomplejado. ¿Qué dice? No, no es acomplejado. Es que no veo bien. Ya, no veo listo. Lentes, de todas oye, maneras. Oye, verdad, pero ustedes saben, ¿no?, que la Chabelita se casó, pues, en, creo que en los Estados Unidos. En los United ¿no? States. ¿No? Y su novio es Chaparrón Bonaparte. No, le llega a la Teresa. Pero lo más importante es el amor, Byron. ¿Qué pasa? Sí, ¿tú crees? Mira que estamos pero por ahí con la Chabelita. ¿Tú crees que gustan los chiquitos también, ¿ah? ¿Te gustan los chiquitos? Me encanta. ¿Has salido con un chato alguna vez? Mi esposo no es tan alto que digamos. Ya. ¿Dónde te llega? ¿Dónde te llega? No, me pasa. Me llega la punta del... No, me pasa. Ah, te pasa, ya, ¿no? Listo. Pero tampoco no es, pues, ¿Pero tú qué? ¿Pero no te pareció medio raro ese matrimonio tan fugaz, tan rápido, sin invitados? Si el vacilón era acá en Lima, yo tenía ya mi regalo para la Chabelita es mi causa. No sabes que vamos a hacer una fiestaza después todo. No. Solamente es las previas. La Chabelita se ha casado de verdad rápido, ¿no? Yo dije, mi Chabelita, ¿cómo no nos invitas al tono? No, ¿qué pasaste? Sí, sí. Me dice, no tienes visa, me ha dicho. O sea, pucha, que ¿cómo voy a ir? ¿No? Magali tiene razón en decir de que un hombre tiene que proyectar personalidad, ya sea que sea bajito, alto, flaquito, gordo, claro, ¿no? Claro, uno sin cuando complejos. Es seguro no importa eso. Porque, ¿quién ha sido el ex de la Chabelita? Cristian Domínguez. Domínguez, ¿no? ¿Y Domínguez cómo es? Agarrado, pero también eso. Tiene bastante, bueno. Pero veo Yuquito, dice que también es. ¿Ves? Ojalá. Por eso, ¿ves? Te das cuenta, pura fama, ¿no? Oye, más y después, sí, ¿no? Es verdad, esa fama de los musculosos. Mr. B. Oye, de verdad a mí me han dicho que eso es verdad. Tengo una amiga que me ha dicho que eso ¿sí? es verdad. Me ha rejurado que es verdad. ¿Qué cosa te ha dicho? Cuéntame. Que dice que son bien por fuera,
Ya, músculos, agarrado, sí. Todo para aquí, todo para acá y nada por ahí. Uy, ajoba, nada. Le hace sombra al pajarito. ¿Tú te imaginas tener un guapo musculoso y que no pase nada en ese ring de las cuatro perillas? O sea, ¿no? Ay, no. No hay forma. Dios. Lo devuelvo, lo devuelvo. Bueno, para eso está la lengua. Siguiente portada, por favor. La cosa que me hace hablar. ¡No! No respeta nada. Vecino de San Juan del Lurigancho construyó una casa en medio de la pista para alquilar cuarto. Oye, la gente ya está rayada. Pero no está bien, pues. Qué locazo, Anita, cuéntame. Es emprendimiento, es emprendimiento. Ah, es emprendimiento, lo defiendes. Claro, está bien, pues más platita, ¿no? Más platita, o sea, yo me voy, pues, me voy a la avenida Bancay y me armo ahí mi hotel, no pasa verdad, nada. De verdad que yo he visto unas casas así de yo no sé si entra, ¿quién entra? Así deben de dormir, ¿no? Sí, porque imagínate. Sí, sí, no. Todo es posible. O sea, si uno tiene mucha pasión, no se puede acomodar a las circunstancias. Pero ¿cómo puede construir una persona de miedo? ¿Dónde está el alcalde? ¿Dónde están las autoridades, Anita? No, y a veces, de verdad que a veces las autoridades se pasan. Porque imagínate, tú pones tu localcito ahí, empiezas a emprender y al toque te levantan ya, pero, ¿no? Anita. Y una casa que construyen ahí mal. Tiene tiempo todavía. De repente los hijos, el serenaco está durmiendo ahí, de repente. No, oye. O de repente es el alcalde, ¿no? Hay un bungalú, claro, podemos hacer un bungalú, no, sí. acá en el Sanjón. No, ¿ah? Ahí no se escucha nada, todos los gritos, tanto carro, no se escucha nada. No estamos respetando. No. Tu invocación al vecino, por favor, para que destruya su casa. ¿Eh? No, pues, ¿cómo va a destruir su casa? Pues, pero hay que respetar la pista, pues, alguna solución tiene que haber, ¿no? Saludable. ¿Qué solución? ¿Tienes que tumbar esa vaina? ¿Qué cosa? Si por ahí pasa... Byron, ¿y si fuera tu casa? Si yo soy vecino... ¿Y si fuera tu casa? No, yo jamás me pondría a hacer... Salvo que de repente hay una cosa legal ahí, ¿no? De repente hay un terreno antiguo que no han querido vender. Puede ser. No estamos muy interesados. Existe todo, hay que especular. Listo, ya, pon tu tiradito nomás ahí en la avenida Bancay. Siguiente portada, por favor. Stephanie Carguas. Stephanie Carguas, la candidata al Miss Perú 2023, que sorprende por ser idéntica a Melissa Paredes. Oye, no, se pasaron con ese photoshopeo, ¿ah? No, es su cara. No, esa es Melissa. No, es la es Stephanie. ¿Segura? Claro. No, y bueno, y Melissa, bueno, el parecido realmente es. Pero parece en una versión un poquito más joven, ¿no? Y un poquito más delgada también. Y un poquito más sana también, porque también la otra, ay, Dios mío, las cosas que uno se. ¿Está enfermita o qué pasó? No, es una cosa que hizo en el pasado, ay. ¿No? Pero, oye, y Melissa también tuvo la oportunidad de ser Miss Perú también, ¿no? Es un rostro bonito, es un rostro bello. Sí, Melissa sí. Tiene un bonito rostro. ¿Y si hubiera una señora Perú, te postularías, Anita? Yo ya tengo que ser la señora Perú, tengo que... ¡No! ¡Claro, no me comporto como una señora! No, pero... A ver, saludito, me comporto como una señora. No, me comporto como señora, me comporto como... Ah, el saludito. El saludito. Ya. Tengo una amiga que ha sido señora Perú y de verdad me dice que puede ser, pero tienes que comportarte como señora Perú. Ya. Tengo que ser más Y el señor Perú está de acuerdo con que usted, con que tú postules o... No, me dice, no la haces, muy achorada para ser. ¡Muy achorada! Ni importa, es lo que necesitamos, nueva sangre ahí para la Miss Perú. Oh, siguiente portada, por favor. A ver. Dianita, siguiente portada. Se durmieron. Siguiente portada. Yo creo que el tío del switcher, Naya. ¿Qué? Muerto, revive durante su funeral y familiares aseguran que bebió agua que sucede. ¿Qué? ¿Qué sucedió realmente? Oye, qué alucinante. Ya los muertos ya no se quieren ir, ya. Oye, pero eso que República Dominicana es un vacilón todo el día. Yo estoy en Punta Cana. No, y ahí es un vacilón. Yo creo que se ha metido ahí sus traguitos y se ha quedado dormido. ¿Tú que alguna vez te ha pasado, Anita? Yo literal. ¿Que te ha pasado de tragos? Yo literal. ¿Y la gente pensaba que estabas muerta? Yo literal, Byron, literal, cuando yo me meto mis tragos, muero. ¡No! ¿Te desconoces, No. Soy un bonito borracho. Mira lo que dice Mr. B. ¿Cómo? ¿Te mueres sola o te mueres acompañada? No. Muero. Hay entierro ahí. Muero, no hay entierro, duermo así ya. Nadie me puede despertar. ¿Qué es? Así te da cuando te da tu... Nada, no me despierto, no reacciono. Qué alucinante esta situación. Por eso dicen, por eso el velorio existe, ¿no? Más atrás dice Mr. B. El velorio existe porque existe una situación en el organismo que se llama el estado catatónico. No, que es que tiene todos los síntomas, digamos, de que ya no tienes funciones, no tienes funciones corporales y la gente te va a enterrar. Pero por si acaso te velan, no vaya a ser que te despiertes, como le pasó al tío. Uy, qué alucinante, ¿no? Oye, ¿qué? Imaginas tú estar ahí en el velorio, tomando tu cafecito, todo. Me muero yo. Y que de repente se levante el muerto y diga, ¡oh, salud! Y que se levante completo el muerto. Completo, ¿no?
Uy, esta mujer, qué bárbaro, ¿no? Déjalo que el otro descanse. ¡El muerto! Ya es un ancianito, pues, ya el otro... No, Byron, el muerto. No va a haber dos resurrecciones a la vez, pues. No era joven. No, es un viejito, ¿sí? Sale de República Dominicana. Pero espectacular las cosas que están pasando en el mundo. Un muerto resucitó a Lucina y pidió su agüita. Loco calato. Sí, oye, bueno, hay que seguir con la tanda. Vamos con la siguiente portada. No, ¿qué es eso? ¿Desde qué? Desde Topollillos hasta Vitrolas, la vida. ¿Sabes lo que es Vitrolas? No es lisura. Vitrolas. Ya. Yo solamente digo las últimas frases. Trolas. No, no, pero... Vitrolas. Pero ¿sabe de qué se trata, no? No sé qué es Vitrolas. Vitrolas es esa cosa que das vuelta... Y ponías un disco y salía por un megáfono. Pero yo llego hasta los Topollillos. Ya. O sea, hasta ahí no. Llegaste a conocer los Topollillos. Ah, okay. Llegué a conocer ahí. Ya. Entonces, no es tan chibola. Anita está luqueada, ¿no? ¿No? Parece una pulpina emprendedora. Pero en realidad esconde pues una experiencia, ¿no? Más o menos. Por ahí estamos más o menos por ahí. No, por ahí. Yo también soy de la época de Topollillo, ¿no? No soy de la época de Topollillo, pero sí, o sea, los conozco porque obvio, pero ¿no? Sabes, o sea, que es una rata. Claro, ¿no? Es una ratita. Es una rata, ¿no? Sí, más o menos por ahí. Veía sus repeticiones. Claro, ¿no? Y más Topollillo estuvo. Bueno, el asunto es que hay un lugar para visitar, ¿no? Ahora todos los cuarentones. Bueno, no sé si te incluyo, pero. Ya muy pronto. Ya pronto. La nueva cuarentona, nos encantan estas cosas de retro, ¿no? De ir a visitar, y bueno, hay una oportunidad para poder visitar, porque tiene un montón de juguetes, un montón de cositas que uno encuentra, pues, inclusive en la calle. Yo hace poco recogí un teléfono, ese teléfono, ¿te acuerdas, mi TV? Ese teléfono que tú dabas vuelta, sí, para llamar a la operadora. ¿No? Y tiene el discado ese en redondo. Una maravilla. Ya, ¿no? Es una experiencia, ¿no? Mayormente cuando vas a este tipo de sitios es para vivir la experiencia completa. Perfecto. En la siguiente portada. Pusieron las cosas serias. Ahí te quiero ver. Ministro de Producción intentó justificar a Oscar Becerra tras comparar a mujeres. ¿Qué dice? Aymaras con animales. Oye, ¿qué pasó? No, mira. Para tu coche. No, lo que pasa es que en la semana salieron las señoras aymaras con sus bebés, que no eran tan bebés también, ¿ah? Porque ya uno chivolo, el bebé está con su celular. Ya, o sea, tan lactantes no eran, ¿no? Ya. Entonces van y se meten, quieren romper el cerco policial en el centro de Lima y les tiran gas, que está perfecto, está mal eso. Mal. ¿Cómo un policía le va a tirar gas? Hay diferentes maneras de contener a alguien, ¿no? Agarrándolo, trayendo de repente efectivos mujeres también, ¿por qué no? Claro. Ya, pero bueno, sale el ministro a decir, ¿cómo las mujeres aymaras van a exponer a los bebés? ¿No? Y dijo, ni los animales hacen eso. Así dijo. Mal. ¿Qué mal. Te parece esa opinión? Mal. No, yo creo de que hay que tener cierta mesura. Ahora las cosas están mucho respeto, más... No, respeto, creo, el respeto. Y sobre todo en estos momentos donde estamos, las cosas están calientes, no vas a meter eso. ¿Cómo te vas a...? Amárratela. Hay diferentes maneras de expresar lo que uno siente. Bueno, yo he aprendido eso en la vida, que uno no siempre tiene que decir exactamente a boca de jarro lo que uno piensa, ¿no? Hay bastantes filtros, y sobre todo para un ministro, tener el filtro necesario para poder expresar. Nadie dice que no opine, ¿no? Estas cosas pues lo puedes dejar pues a nosotros, que a veces nos vamos de lengua, ¿no? O sea, claro, pero, nosotros nunca llegaríamos a tanto. Bueno, que nosotros, ¿no?, somos comunicadores, ellos son autoridades, ¿no? Pero bueno, yo creo que, mira, los ministros están rodeados de comunicadores, ¿no? De además profesionales. Además tienen asesores, ¿no? Exacto, o sea, ¿no? Digo, que se vaya... comportarse, o sea, que... ¿Qué imagen damos al mundo? Sí, no, y después está que se quejan, ¿no? Que la gente se queja de los políticos. Ahí está, pues, por declaraciones así. Tienen que mesurarse, tienen que estar coachados. Sobre todo en estos momentos, donde peor, todo está... Más peor todavía. Siguiente portada. Habla tú. Lo vi, no lo creí. Castillo sobre pedido de prisión preventiva. ¿Cómo me voy a fugar de un penal de máxima seguridad? Oye, ape, compadre, ¿a quién quieres agarrar de lorna? Oye, este señor cree que somos tarados, ¿no? O sea, se ha querido, ni bien hizo su intento de golpe, ¿no? Se quiso ir a la Embajada de México, dice él, para comprar tacos, dice. No se quería ir a México. Ah, no, entonces... No, dice que se antojó unos tacos, unas enchiladas y fue a la Embajada de México y después regresaba a Palacio para que lo tomen preso. Sí, pues ya sí. Ya, compadre. Peligro de fuga hay en todos lados, por donde se te mire. De todas maneras. Además que, mira, ya la familia está... Sí, imagínate, no sé, están en Tulum. No, ya están veraneando por allá, imagínate. Sí. O sea, de verdad que a mí me parece totalmente desfachado.
chatez de este hombre, de verdad. Y alucinante los argumentos de sus abogados, ¿no? Eso es lo que más me bloquea, ¿no? Que piensa que somos tontos, que somos tarados. No, y que al principio decía que leyó el mensaje así porque estaba, se había drogado. Uy, yo vi loco, ahí en las redes sociales que está ahí rodando todo eso. Qué alucinante, parecía Gisela dirigiendo el gran show. ¿No? Ya, ponme acá la música, ponme acá los cantantes, allá que salga Choca, allá que salga Giselo. Oye, estaba dirigiendo, era un broadcaster, era un productor. Había producido su golpe de Estado. Y todavía decía, tiene que anunciar el mensaje presidencial, que diga a las mujeres. Sí, oye. Tosco, ¿no? Totalmente. Ay, mamacita. No, y ahora silencio total en redes, ¿eh? Antes, no, que está borracho, no, que lo han drogado, no, que lo está amenazando. Pues, ahí está, ahora, tus megas, ahí está, ahí te quedas callado. Yo de verdad cuando vi el mensaje presidencial, realmente pensaba que, o sea, algo tiene que haber pasado para que alguien haga un mensaje de esa manera, una pistola ahí para que hagas eso, o sea, ¿qué pasó? No. Ahora la última, dice que ese video donde sale, no, la previa al mensaje, es editado. Así, dice que es editado, que es inventado, que lo han hecho cortes, que no, que han puesto una imagen acá, que el esto, que el otro... Ya, y dile tu chacal. Ya viene. Escúchame, esas es todas las portadas, me parece, de Anita. Nos vamos a un corte, ¿no? Regresamos con, atención, el ceviche acaba de ser elegido entre los 10 platos más ricos del mundo. Y hoy día Anita nos trae su ceviche porque es una emprendedora, ya van a ver, así como la ven, tiene más plata que Atahualpa, la dama de Cao. Un partidazo. Pero antes, Anita, te comento, Anita, que ha llegado un muchacho que ha hecho de las casacas, ha hecho de las prendas un arte, ¿no? Y él lo queremos mostrar porque queremos saber de dónde nace tanta creatividad para poder, a este frío que está ahí, bueno, parece que va a demorar, ¿no, Mr. B? Sí. Va a demorar. Oye, bonita pareja hacemos, ¿no? A ver, sí. Oh, bravo. ¿Ah? Sí, la hacemos. Partner. ¿No? Ya llegamos después de los amoríos, acá hablamos después. Regresamos con Calde Gollita, no se muevan. Saber sobre el equipo del pueblo lo tendrás primero aquí, con la conducción de Majo, William, André y Rodrigo. Información, análisis, pasión y premios sobre el equipo más grande del Perú. Zona Drone, todos los martes y jueves a las 7 p.m. solo aquí por Fuego TV. Enciende tu vida. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, El Estelar con tu amigo Johnny Bravo. No te lo pierdas. Música para divertirse, con buenos consejos y regalos. Prepárate, aquí en Fuego TV, El Estelar con Johnny Bravo. Fuego Televisión, enciende tu vida. Destapes, entrevistas y menos lobbies por Ancash y todo el Perú. Todos los domingos a las 8 de la noche, La China Polo. Porque esta boca no la calla nadie. Fuego Televisión, enciende tu vida. Fuego Televisión, enciende tu vida.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Abel Chávez y esto es Mundo Microfinanzas. Pero habían muchas cajas que también están muy bien y esas cajas no recibieron ningún fortalecimiento para no entrar en esa camisa de fuerza, ¿no? Nos vemos en el próximo programa. Juego Televisión, enciende tu vida. ¿No se les antoja acaso por las noches su tallarincito, su papita amarilla, su cebollita china, su quión y su buena presa? ¡Sí! Tranquilo muchachos, hay de todo y para todos. Todos los martes y jueves, caldo de gallina con Cristian Bayro. En Fuego TV, enciende tu vida. Nuevamente en un futuro van a convertirse también en futuros líderes. Fíjate, yo soy de los que cree, por los números, las cifras así lo demuestran, que el Perú no es un país pobre. Juego Televisión, enciende tu vida. Hola, yo soy Majo y estas tardes van a ser divertidas porque nos vamos a ver de lunes a viernes a las 3 en punto, aquí en Free Music, solo por Fuego TV, enciende tu vida. Bueno amigos de Caldo de Gallina, hoy me complace presentar a un muchacho que tiene una vida realmente extraordinaria, aún en su juventud. En el corte me ha estado contando algunas situaciones en las que él ha tenido que vivir para cumplir sus sueños, ¿no? Y realmente me complace tenerlo a mi costado. Él es, ¿cómo se pronuncia tu nombre? ¿Brawans? Brawans. Él es Brawans, ¿no? Él es cusqueño, estudió en el Colegio Militar Francisco Bolognesi, ¿no? Una vida definitivamente disciplinada, dura, pero tuvo que enfrentarse a su familia y viajó a Francia para convertirse en ¿qué? En un diseñador de modas. Diseñador de modas. Preséntate, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Mi nombre es Brawans, soy cusqueño, he venido de la ciudad de Arequipa acá, a Lima, por el tema de mi visa. Gracias a Dios se me pudo dar, estoy bien contento. Este próximo 15 de abril voy a estar participando en el Miami Fashion Week, donde van a poder muchas personas ver un poco de mis prendas, un poco de lo que tengo, ¿no? Y el sentimiento peruano que llevo en cada una de estas cosas que hago. Me contabas de que tu mamá es costurera. Sí, mi mamá es costurera. Pero tu papá es policía. Sí. Y esperaba que tu papá su hijo tenga la misma vena militar, policial. Claro, la misma profesión. ¿Cómo fue ese momento que dijiste, no papá, no quiero ser policía, quiero ser diseñador? Fue una etapa muy difícil en realidad, porque yo vengo de la familia, ¿no? Mi mamá es costurera, desde muy pequeño vi cada una de las prendas que ella hace, me motivó por seguir los mismos pasos, pero al final mi papá pudo entender que lo que me gusta es esto, me llena cada prenda que yo hago, cada diseño que yo hago, cada cosa cuando me siento a diseñar. Es mi pasión, prácticamente, se podría decir. Mira, voy a agarrar el micrófono y quiero que me muestres lo que tú diseñas, ¿no? Yo veo esto que lo puedes comprar en algún lugar, ¿no? Pero son diseños personalizados. Claro, la mayoría de estos son diseños personalizados, como pueden ver. Se le puede personalizar la chaqueta. Esta es una de las chaquetas que utilizó nuestra grandiosa Miss Perú, que es Majo Mantilla. Ya. También le diseñó. Ahí entra Majo, no, Majo sí entra ya, pues claro. Flaquita. Entonces, es una chaqueta personalizada, la mayoría de mis trabajos son así. Mira la belleza de interior. Así sí la pueden ver. La mayoría de las chaquetas son personalizadas. Esto es para una señorita que es amante de las mascotas. Yeah. Y le hice estos diseños, ¿no? Para que lo puedan ver. Dentro lleva cada momento y cada recuerdo con su mascota, para que lo pueda conmemorar cada vez que se lo pone. ¿La otra prenda? La otra de acá es de mi... Bueno, no les puedo mostrar mucho la última línea, pero esta es una crop top. Tiene bordada. ¿Una cuál? Una crop top, yeah, que tiene bordada. No puedes desaznar. Y la otra, que no sabe. Que crop top es, bueno, algunos no conocemos. Crop es no es una chaqueta grande completa, es una chaqueta que llega a la cintura para las mujeres. ¿Ah, lo que le decían bolero antes? Ya te volví bolero, que crop top. Ay, Dios mío. Para hablar español, hay que saber el inglés. Ay, Dios mío. Y
como esta, como la que usted tiene también ahí. Ya. La que usted también tiene ahí. Todas estas de acá son en algodón. Es para mí, mi regalo. Sí. Miren. Ah, no, el diablito, es el angelito con plata. Este es de Roger. Quería mostrarle la parte de atrás que dice Hard Work Best the Talent. Quiere decir, el trabajo duro vence al talento natural. Perfecto. Ah. Porque es algo que todos los jóvenes deberíamos tener en cuenta. Por más talento que tengas, por más talentoso que seas, si no te pones con disciplina, no vas a poder lograr nada. Sí, realmente muy inspirador tu mensaje. Sobre todo viniendo de alguien que me dices que pasó... No pasaste bullying, ¿no? La gente del Colegio Militar respetó mucho tu trabajo. En realidad, sí. Gracias a Dios me puedo hacer respetar por lo que me gusta. Hay muchas personas que vinculan lo de ser diseñador de moda de repente con ser homosexual. No estoy en contra de nada de eso, pero hay muchas personas que lo vinculan. Y es más, me decías de que un diseñador heterosexual a veces tiene pocas probabilidades que uno... Claro, un diseñador heterosexual tiene no tiene muchas facilidades, ¿no? Al igual que otro diseñador con esta finición. Entonces, yo pienso... que... Mira esas bellezas, ¿qué haces hoy? Y yo pienso que, bueno, obviamente, ¿no? Uno tiene que creer en lo que hace, y por más trabas que haya en el camino, tiene que salir adelante. Mejor, mientras más trabas, mejor, porque así se disfruta mejor el triunfo, ¿no? Y eso que tú has participado en un concurso aquí en Perú que te ha catapultado a ser embajador de modas de Perú en Miami. Cuéntanos, ¿cómo es eso? Bueno, el año pasado... gané un concurso acá en Perú, se llama el Miami Fashion Week Perú USA. Lo gané acá en Perú. El ganador tenía el pase para poder viajar a Miami y poder representarnos, ¿no?, allá en el Fashion Week Perú USA, que se va a realizar en Miami, Florida, este próximo 15 de abril. ¡Wow! En donde voy a presentar... Y que nos vas a llevar para poder cubrir, ¿verdad? Claro que sí. Van a ir 24 de los mejores outfits que he hecho. Creo que es una de las mejores colecciones que he hecho. Me he inspirado bastante, he trabajado bastante. No tiene nada que ver con las otras. Yo pienso que en esta colección he madurado más. He crecido como diseñador. Bravo. Lo que yo quiero destacar es que... no necesariamente uno tiene que cobijarse o albergar, digamos, las modas, estas que están de moda, étnicas, a eso me refería, ¿no? O sea, pensaría pues que un embajador peruano de la moda tendría pues algunos matices étnicos, colores selváticos, costeños, pero yo lo que estoy percibiendo de tu talento es de que tu ropa es bastante cosmopolita. En realidad quería regalarle eso al Perú. Quería mostrar al Perú que podemos utilizar incluso nuestras propias telas, nuestros propios colores simbolizados en moda, así como el señor William Luna que... Oye, está ahí. No me digas que William Luna tiene algo tuyo. Sí, él es imagen de mi marca, gracias a Dios. Mira, traigo ese, pita chévere. Esa la utilizó en su concierto en New York. Y mira, hay una anécdota bien bonita. Cuando lo conocí al señor William Luna en ese concierto, sí, él le dijo en Nueva York a todas las personas que estaban reunidas, le dijo: en algún momento Braguas va a venir acá a Nueva York a presentar toda su colección, sin que yo participe en algún... O sea, lo predijo. Y bueno, un año después voy a presentarme en Miami, gracias a Dios. Algo que me pareció interesante, Braguas, es que tuviste la oportunidad de realizar este sueño tuyo gracias a viajar a Francia. Claro, claro. ¿Cómo se da este viaje? Y cuéntame eso de que Francia te ayuda a costear tus estudios de diseño. Claro, o sea, bueno, a diferencia, ¿no?, de estos de Perú, cuando una persona le gusta algo y estudia lo que le gusta, el estado allá de Francia te puede ayudar a costear tus estudios sin que tú gastes de tu dinero. Y es lo que hice, para poder, al menos al día de hoy, poder diseñar estas cosas, ¿no?, que se ven en la pantalla. Oye, no, pero a mí me llama la atención, bueno, acá en Perú te pueden ayudar pues para el tema de ingeniería, ¿no?, el tema de medicina quizás, pero en Francia aman tanto y respetan tanto, ¿no?, a la moda, a los diseñadores, que les ayudan, no solamente a ti, sino a muchos muchachos del mundo, supongo. Claro que sí, la verdad que sí. Incluso hay muchas de las cosas allá que quizá deberíamos aprender y tomarlas un poco acá en Perú. A eso me refería. Hay jóvenes, por ejemplo, que no necesariamente tienen una profesión que llame mucho la atención, pero son buenos en eso. Un vivo ejemplo soy yo. Me gusta mucho lo que hago. Puedo vestirme con lo que me gusta, las cosas se las puedo mostrar a ustedes. Y son las personas las que dan, se podría decir, los últimos detalles, agradeciéndome. ¿Alguna característica típica de tu ropa? Yo soy cusqueño. Mientras me cambio. La mayoría no sabe, pero yo soy cusqueño, yo soy de Cusco. Y bueno,
las prendas que yo hago siempre van a ser típicas. Siempre. Viene con audífono, chévere. Y la mayoría de estas viene con el arte que yo le doy, más o menos, como podrían ver. Perfecto, bravo. Realmente ha sido... No sé, Mr. Bean, no me puedo parar. Dice, a ver, vamos a ver si me puedo molear así a gachas. ¿Ah? ¿Qué tal? ¡Eso! ¡Qué sexy! Roger, te dije que trajeras DJ. Ahí, para eso necesitamos DJ, pues, justamente para animar. Listo, bravo, ponte de pie, ya que queremos aprovechar esta tomita. Realmente, un aplauso para él. Gracias. No, se había bulla. Sí, con tres hace bulla. Bacán. Tu dirección, de repente, ¿cómo te podemos ubicar? ¿Cómo podemos acceder a esta moda tuya y ser parte de tus sueños, ¿no? De ser un representante de la moda peruana en esta oportunidad de Miami, mañana, pasado, para todo el mundo? Me gustaría dejarle mis redes sociales, que es Brawans Perú en Instagram. En Facebook me pueden encontrar como Brawans Omar Samayoa Barrios. Y mi número telefónico para los pedidos es 938-301-681. Y una última cosa que quería decirle a los jóvenes que me están escuchando, a los jóvenes que me están mirando. Recuerden, jóvenes, que marea mansa no se hace buen marinero. Tenemos que sacrificarnos mucho, muchas veces no dormir para poder salir adelante. Y una vez que hagamos eso, en realidad todo el sacrificio va a valer la pena. Gracias. ¡Bravo, caramba! ¿Qué edad tienes, amigo? Yo tengo 23 años. 23 años, ¿no? Dándonos consejos justamente de cómo salir adelante, cómo emprender los sueños, porque para soñar hay que estar bien despiertos. Claro que sí. ¿No? Y hay que sufrirla, porque sin sufrimiento no hay gozo del éxito. Y a sus 23 años estamos delante de un muchacho que va a dar mucho que hablar. Yo estoy muy orgulloso de tenerlo a mi costado. Y espero pues que nos lleves pues, a Francia cuando tengas tu desfile, ¿sí o no? Claro. Para que poder sí. Grabar y reiniciar todo tu éxito. Hay que predecir con la boca, dicen. Hay que predecir con la boca. Así es, vamos a un corte. Esto es Caldo de Gallina. Regresamos con el ceviche, el mejor plato del mundo. ¡Calisura, caramba! Saber sobre el equipo del pueblo lo tendrás primero aquí, con la conducción de Majo, William, André y Rodrigo. Información, análisis, pasión y premios sobre el equipo más grande del Perú. Zona Drone, todos los martes y jueves a las 7 p.m. solo aquí por Fuego TV. Enciende tu vida. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, El Estelar con tu amigo Johnny Bravo. No te lo pierdas. Música para divertirse, con buenos consejos y regalos. Prepárate, aquí en Fuego TV, El Estelar con Johnny Bravo. Fuego Televisión, enciende tu vida. Destapes, entrevistas y menos lobbies por Ancash y todo el Perú. Todos los domingos a las 8 de la noche, La China Polo. ¿Por qué esta boca? No la calla nadie. Fuego Televisión, enciende tu vida. ¿Qué?
Fuego Televisión, enciende tu vida. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Abel Chávez y esto es Mundo Microfinanzas. Pero habían muchas cajas que también están muy bien y esas cajas no recibieron ningún fortalecimiento para no entrar en esa camisa de fuerza, ¿no? Nos vemos en el próximo programa. Fuego Televisión, enciende tu vida. ¿No se les antoja acaso por las noches su tallarincito, su papita amarilla, su cebollita china, su quión y su buena presa? ¡Sí! Tranquilo muchachos, hay de todo y para todos. Todos los martes y jueves, caldo de gallina con Cristian Bayro. En Fuego TV, enciende tu vida. Nuevamente en un futuro van a convertirse también en futuros líderes. Fíjate, yo soy de los que cree, porque los números, las cifras así lo demuestran, que el Perú no es un país pobre. Fuego Televisión, enciende tu vida. Hola mis amores, soy Anita Rosas y de lunes a viernes estaremos en Enciende tu Tarde. Te espero de lunes a viernes a la 1 de la tarde y solo por Fuego Televisión, Enciende tu Vida. Y esperamos nosotros este fin de semana seguir viendo buenos partidos. La mejor defensa y la mejor arma que puede tener Melgar es teniendo el balón en los pies. Fuego Televisión, enciende tu vida. Hola, yo soy Majo y estas tardes van a ser divertidas porque nos vamos a ver de lunes a viernes a las 3 en punto, aquí en Free Music, solo por Fuego TV, enciende tu vida. Señores, este es el ceviche ganador de los 10 primeros platos del mundo. Más toqueros. No, mentira, no, es verdad. Ha salido ranking. Hace poco hablamos del picarón. ¿Te acuerdas, Mr. B? Claro. No, del picarón había uno de los, entre los 10 platos fritos, postres fritos más ricos del mundo. Y ahora ha salido el ranking de platos. Atención. En primer lugar. Ya me perdí. Ah, ya, claro. El kare de Japón con 4.92 puntos. Horrible. Horrible. Puesto 2, picaña. Horrible. Horrible también. Me gusta que me... Puesto 3, almejas al pato. Horroroso. Nada, al pato, dice acá está una vaina. Puesto número 4, el Tang Bao de China. Nada. Uy. Puesto número 5, el Gou Tie de China. Nada. No pasa nada. Uy, Dios mío, a ver quién... Puesto número 6, el Panan Curry tailandés. Eso yo he probado. Buenazo, más o menos, sí, más o menos. En el puesto número 7, el ceviche mixto. Acá está, pues, qué cosa. Pero yo para qué, o sea, no te he traído solamente ceviche, te he traído una ronda. Claro, que el ceviche es tan bondadoso, ¿no? Tan carismático, que permite que muchos sabores se junten hacia él y aún así no perder ese sabor típico del pescado con el limón, ¿verdad? Exacto, ese pescadito fresquito que sale recién salidito del mar. Listo. Ah, el puesto número 8, el Kormen Sabzi de Irán. Ese es muy salado. Sawe, ¿va a qué será ese? Puesto número 9, el Kaj Kebab de Turquía. Eso es rico, es rico. Kebab es rico, sí, en rico. En Miraflores venden ahí. Y en el puesto número 10, atención, ¡el pollo a la brasa! ¡Uy, qué loco! Así al amigo Schuller de la Granja Azul ya lo tenemos para otra semana. Listo, cuéntame, ¿cuál es tu emprendimiento, Anita? Bueno, te cuento, Byron, que yo soy de la rama de la gastronomía. Uh-huh. Y tengo comida de la selva. Ya. Y estoy incursionando también en la comida marina ya hace unos 3 años. Y tenemos ya abrimos nuestra
décima barra. Décima barra. De barra cevichera en Colombia tenemos. ¡No! ¡Aguanta, aguanta! Para tu coche. Acá mi amiga Anita, ¿no? Que también ha reporteado, es muy conocida en el medio. Viene de Colombia. No. ¿No? Mr. B. Porque ha abierto tres restaurantes en Colombia. Tres. ¡Un aplauso para Anita! Y orgullosa de llevar la gastronomía peruana. ¿No? ¿Y has hecho tu focus group ahí en Colombia? ¿Les gusta el ceviche peruano? Sí. Porque ellos también tienen su ceviche, pero hasta que recontra no pasa nada. Sabrás que el año pasado me fui a Colombia precisamente porque recibí la invitación de los centros comerciales donde ya estamos aquí también en Contiradito barra cevichera. Recibimos la invitación y fuimos por un local que fue el último que abrimos ahora. Y al final fuimos a conocer los restaurantes peruanos que hay en Barranquilla, Colombia. Y vimos pues que tenía una gran aceptación, que podía tener pegada, pero lo que no me parecía era que no tenía el sabor peruano, ¿no? Sino que había un tipo fusión y no era exactamente, era comida peruana, pero más no comida hecha por peruanos. O sea, no pasaba nada. No pasaba nada. Ya, listo. Hasta que llegó Anita. Hasta que llegué y la rompí. No, con su caldo de gallina doble pechuga. ¿Y qué dijo? No, dije yo. De hecho, íbamos a abrir el año pasado, en agosto, pero lo acabamos de abrir porque tú sabes que tener operaciones en otro país es un poco complicado, un poco difícil, pero nada que no se puede hacer, señores. Así es, Anita. Anita, ¿tú dónde eres? Tarapoto. De Tarapoto. Cuéntame, ¿alguna vez soñaste tú con ser una emprendedora? ¿No? En tener tus restaurantes, ¿no? A tan joven, a tan tierna edad como, ¿no? Aparentas. Bueno. ¿O querías ser otra? ¿Tenías mira, otra profesión? te cuento, Byron, que yo, siempre he querido tener mis locales de la selva, ¿no? Y bueno, ya también fue un sueño que en este momento es un sueño hecho realidad y que sí, pues, se ha ido dando de a pocos. Pero siempre tenía como esa, como se dice, esa piedra en el zapato que yo siempre quería comer ceviche. Ese cálculo en el riñón. Donde dices, oye, de verdad, ¿por qué no tengo una cevichera rica? Me iba a comer en todas las cevicherías y siempre, y después puse como un tipo café y ahí vendíamos ceviche, pero no era un ceviche rico, de verdad que yo me iba a comer a otra cevichería y no la mía. ¿Y por qué tu ceviche es más rico que los demás? Ahorita mi ceviche es porque ya es demasiado rico, porque aparte de eso tengo un súper director gastronómico en la empresa que ha desarrollado los platos con recetas, como se debe hacer, ¿no? Porque quizás en el otro emprendimiento en selva pude haber cometido otros errores, pero en este no. Uy, eso está muy importante, ¿no? Serví. No, una emprendedora o un emprendedor, ¿no? Bueno, estamos hablando de Anita, que reconoce que ha habido errores en el camino. Exacto. No, y lo importante de eso es reconocerlos, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿cuál crees tú que fue un error que corregiste a tiempo? Bueno, en el tema de que, como dice, zapatero a sus zapatos, y si tú no eres, digamos, gastronómico, no eres chef y no sabes, no tienes ni idea de cómo se hace, para que el tema de los costos, ¿no? Costear tus platos, saber que tu plato va a ser rentable y cuando lo vas a vender ya lo tengas en el food court o en un restaurante, sepas que tu plato sí te está dando ganancias, encima ya costeándolo con todo y sus mermas, ¿no? Entonces, aprender eso y aprender que trabajar de la mano de gente profesional como un equipo gastronómico. O sea, equipo... aprendiste a no ser metiche. Sí, a no ser metiche. En algún momento... En otra palabra. Sí, en algún momento dijimos, bueno, nosotros sabemos mucho de selva, porque yo soy de la selva, pero yo de gastronomía marina no sé nada, entonces necesito que hagamos esto diferente, que lo hagamos bien con la experiencia que ya tenemos del otro emprendimiento, pero que lo hagamos bien. Y bueno, de esa manera pudimos hacer este emprendimiento. Digamos que este es un hijito un poco más bonito. Ya, listo. No, es ensayo-error, prueba. ¿No? Y ensayando. Ahora también en selva ya somos, también ya está todo ok, porque también ya lo han desarrollado un equipo gastronómico grande, han desarrollado la carta. También ya está profesionalizado, por así decirlo, pero después de haber pasado todo un tiempo de... Bueno, pero el ceviche no va a monopolizar el plato. Tenemos la causa, tenemos el arroz con marisco, chicharrón. Mientras vas explicando, voy probando. Vas probando y tú me vas diciendo qué tal, ¿ya? Ya, dale. ¿Ya? Tenemos el arroz con marisco, tenemos el cevichito. El cevichito es pues de pesca del día. Mira qué fresco. ¿Qué hora es, Mr. Bean? Son 8, corto para las 9, ¿no? 10 para las 9. ¿Qué opinas tú de la gente que dice que no se puede comer ceviche en noche? Te contaré que la gente en Colombia, exactamente en Barranquilla, come ceviche en la noche. Buenísimo. Y de paso te lo puedes hacer con tus chilcanitos, ¿no? Con tu cervecita, puedes tomarlo en la noche. ¿Cómo no te picó? ¿Qué pasó? Buenazo. Ay, ya. Sí, hablando.
Yo decía que mi ceviche, pues a mí me gusta picante, ¿no? Bueno, en otros países lo come un poquito. Está fresco tu yuyo. Está rico, pues obviamente. Pesca del día, pesca del día. Mira, pescadito, tiene su choclito, su camotito, como tiene que ser. La causita, prueba la causa. La causa es espectacular. Yo es te hago rica. Caso. Tú dime, salta y la yo salto. La causita con sus mariscos más buenazo. Ah, la mierda. Definitivamente. Yo sé que está rico, no hay duda. Y bueno, tienes también acá el arroz con marisco. El arroz con marisco que vas a probar en el tiradito barra cevichera es el mejor, señores. El mejor. Anita, no hay... tengo que presentar mi nota. Vas, ¿no?, comiendo. Y vamos elaborándonos el plato. Muchas gracias por haber venido, por darte el tiempo, Anita. Una colega también ha hecho sus pininos en reportajes. Pronto vamos a tener noticias de ella. Dime, ¿dónde podemos ubicar? ¿Dónde podemos ir a degustar esta maravilla? Si ustedes quieren hacer sus pedidos por delivery, estamos con todas las plataformas de pedidos ya y Rappi también en todas nuestras tiendas. Y también nos pueden encontrar en todos los principales centros comerciales, Mall del Sur, Plaza Lima Sur, estamos en Plaza Norte, tenemos también en Salaverry 3668 Los Olivos y en la Rambla de la Brasil, en Angamos, en Open de Angamos. ¿Para qué le pregunté? Ya, listo. Y bueno, nos siguen en Tiradito barra cevichera. Y hablando de tiradito, para todos esos muchachos, ¿no?, que hoy han estado prendidos, ¿no?, de Anita, tu Instagram para que te sigan. @ Anita Alvarado Azán. Solamente para contrato. Muchas gracias, Anita. Vamos a presentar, como es costumbre en Caldo de Gallina, una nota relacionada a mi amigo Constantino Laura. Él es un tejedor de sueños. Lo que van a ver parecen pinturas, pero no son pinturas. Todo está hecho con hilo de su madre analfabeta que le enseñó. Desde Ayacucho, Constantino Laura ahora es un embajador de la cultura peruana en el mundo y sus obras se muestran en Japón, en Estados Unidos, en México. Realmente es espectacular. Vamos con la nota. ¡Ay, qué lindo! Mira esa belleza. Ya, señor. Sus penas y la inmensidad de su obra. Tener la cosmovisión. Si ardieran mis recuerdos, iría por ti. Mi primer vuelo. Noche de luna enamorada. No, no son pinturas. Y hoy veremos cómo este caballero juntó el hilo y este telar y con gran imaginación hizo tapices que parecen cuadros. ¿Quién diría que en medio del bullicio de la ciudad, en medio de este gris, de este ladrillo que inundan las calles de Ate Vitarte, encontraríamos a un hombre dedicado al color? Un hombre que ha construido sus sueños en base al hilo. Él es Constantino Laura, un tremendo artista que vamos a conocer hoy en Crónicas Peruanas. Síganme. Su voz, que tiene el don de arrullar cuando se le escucha, que con ternura cuenta sus sueños, sus penas y la inmensidad de su obra. Tener la cosmovisión andina y aparearla con la modernidad ha hecho de Constantino Laura o un transgresor de lo típicamente correcto o un revolucionario del arte textil. Algunos en
un cuadro de pelo caballero y todo eso, pero artesanía no, no hay. Me ibas a explicar el antes, durante y después. Ah, ya, ya, bueno. Dime, está grabando, ¿no? Bueno, a continuación, el amigo Constantino Laura nos va a enseñar el antes, durante y después. Es una obra, está dibujado. ¿Es el primero? Sí, sí, pintado con lápiz acuarela. Y entonces, a partir de esto, con la técnica esa de la ampliación, lo hago a nivel de escalas. En este caso yo decidí que este lápiz sea de este tamaño, de 1.20 por 1.80. Y luego, y entonces el resultado es esto. Cuando mi esposa vio esta nota en edición, pensaba que eran pinturas y ya eligió una para nuestra casa que estamos construyendo. ¿Qué cosa decía así, no repítelo? Que la burguesía peruana era estaba compuesta de champán, de una casa con piscina y su carro. Claro, su parrillita y eso. Pero la cultura no, porque si revisamos un poco, o sea, Gerardo Chávez se ha hecho la carrera en París, igual que siglo, igual que no. Y hoy, bueno, no sé si es por las novelas, pero hay novelas, por ejemplo, mexicanas, ¿sí? Que se ven casas de millonarios, pero con motivos aztecas, mayas, ¿no? En esas novelas turcas, ¿no? Ahí vas a ver, ¿no? Ahí vas a ver unas alfombras, unos tapices turcos que están ahí, ¿no? Pero aquí en Perú es increíble, o sea, nos falta identidad, identificarnos. ¿Cuál es tu sueño, amigo Constantino? Mi sueño, bueno, realizar un gran tapiz. Que me recuerden por las cosas que he compartido. Porque bien sabido es que a uno lo recuerda no por los méritos, no por los diplomas, no por los premios. Te van a recordar por las cosas que has compartido. La artesanía es la que habla de Perú, de sus sueños, de sus esperanzas y todo eso, pero si vamos a entrar a oficinas así de la SUNAT o Indecopi o Banco Central y no vamos a encontrar artesanía, vamos a estar como en cualquier lugar. Ser artesano me llevaría a ser un hombre bueno. Porque cuando mi padre falleció ya muy anciano, del campo venían personas y le decían, le traían su gallinita, esas cosas a mi padre, le decían, por favor, papá, papá, es el trato que se hace, papá, enséñale a mi hijo el arte del tejer, porque de esa manera va a poder sustentar a sus hermanos, a mí, cuando sea más anciano. Mi mamá me decía, hijito, estudia lo que tú quieras. Estudia bastante, logra tu desarrollo, pero algo sí te pido, por favor, me decía. Aprende algo con las manos. Y esto ya lo conté, pero mi mamá aprendió a matar pollos y vendíamos pollos, gallinas, pavos. Y es algo que yo aprendí con las manos. O sea, me dice, ¿no? Puedes quedarte sin trabajo, pero no te vas a morir de hambre porque puedes vender pollos, ya sabes qué hacer. Sí. Supongo que ese pensamiento también lo tenía tu papá, pero obviamente por los resultados inclinados al arte, ¿verdad? Sí, como te decía, o sea, a mi padre lo buscaban, ¿no? Lo buscaban del campo, venían y le decían, por favor, enséñale a mi hijo, porque antes son los oficios, ¿no? Enséñale a mi hijo a tejer. Estoy seguro que es la primera vez que te ves rodeado de tus obras de esta manera. Sí. ¿Qué se siente al ver ya plasmado todo lo que lleva tu cabeza, tu creatividad en algo tangible, algo que se pueda tocar y algo que se pueda exhibir? ¿Qué se siente ver tantas obras? No, realmente me conmovió esta manera de ver las cosas. O sea, es la primera vez. Es un concepto muy moderno, muy bonito y sí, pues me siento un creador, ¿no? Todos los colores, líneas, ángulos y semántica de las culturas andinas, los lilas, los morados, los rojos, los celestes, se entremezclan como notas musicales en el tapiz, reconocido en Japón y en muchas partes del mundo. ¡Qué orgullo, caracho!
Este taller está algo marchito por el COVID, pero más que taller, estaba entrando a una escuela. Tres, dos, uno. ¿Dónde nos encontramos, amigo Laura? Bueno, estamos en el taller Tapices Místicos Andinos que dirijo hace muchos años. ¿Quién es? Aquí está Jean-Pierre. Es un joven promesa, o sea, hace poco. ¿Son tus alumnos? Por así decirlo. Bueno, él aprendió aquí, ¿no? Su padre trabajaba anteriormente aquí y bueno, pues aquí tenemos jóvenes que lo van guiando, ¿no? Es increíble que este caballero aún no tenga una exposición propia en Lima, en la capital de su país. Por ejemplo, en esa feria de Tokio que estuve, todo el mundo, o sea, le echa flores a la artesanía peruana, que es fina y exquisita. No solo el textil, o sea, los retablos, los tallados. Todo lo que es fina. Todo lo que se hace, pero en las oficinas no, a saber. Por ejemplo, el que me compró fue en la Isila, o sea, ahí sí me compraron 4 tapices, pero les gustó tanto, creo que se llevaron 2 a su casa, me dijeron, o sea, luego descansé con su esposa, se fueron. Que pienso que el arte textil es una pieza fundamental dentro de la identidad peruana. Es un sostenimiento, es sostener nuestra cultura peruana. Los invito a adquirir, a sentirse peruanos, a sentirse orgullosos de todas las cosas que se hacen en Perú y puedan adquirir. Si quieren comunicarse y desean adquirir alguna obra, tendrían que escribir a tinolaura@hotmail.com o visitar mi página de Facebook, Constantino Laura, o el fanpage. Ay, no. ¿Qué te pareció el ceviche, la causa? Mira, hemos estado viendo la nota de amigo Constantino Laura, pero picando ceviche, que espectacular, realmente, recomendadísimo, tiradito. Anita, muchas gracias por haber venido, gracias por entretenernos con tu carisma, con tu belleza, y esperemos tenerte otra oportunidad más. Ya, yo vengo, no me invites, gustó, ¿sabes? Ya me invites, vengo todos los días. Ya, ¿sabes? Le gustó, ya quiere poner acá arriba, ¿no? Tiradito, quiere poner, ¿no? Auspiciado por, ahí está. Ahí está, ¿por qué no? Nuestro primer auspiciador, atención. Bueno, muchas gracias, ¿qué dice la gente? Que se quede, ¿sí, no? Que se quede tiradito. Amigo Roger, te estamos dejando el yuyo con la cancha, así que tranquilo nomás. Esto fue Caldo de Gallina, los martes y jueves a las 8 de la noche. Hay que decirlo, los cableoperadores, inmediatamente más de 100 cableoperadores. Ponme bien el papel. Señal abierta 18.8, cable más 706, WinTV, Casilla 30, Cablevisión Lima Este 48.2 y Cable Perú 39.1. Así es, esto fue Bueno TV, Caldo de Gallina, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves con otro programón. ¡Chao! ¡Chao! Voy a comer.